Continuando por nuestro recorrido virtual por los museos, hoy tenemos el grato placer de encontrarnos en la Casa Nacional de Moneda de la ciudad de Potosí, en Bolivia. Este museo presenta una gran colección de monedas, medallas, pinturas, esculturas, platería de la época colonial, arqueología de la cultura tiahuanacota, como ser chulpas, armas, fósiles, entre otros. Veamos algunos antecedentes de la historia de la moneda. Antes de la conquista, se utilizaba el dinero mercancía como forma de intercambio que consistían en objetos que tenían el valor por sí mismos y se los utilizaba en forma similar al trueque. Eran cuatro los medios de intercambio, como ser el mullu, la chaquira, el ají y la coca, que tenían un valor simbólico. Se eligieron estos medios porque su extracción requería mucho trabajo. Eran divisibles en unidades y podían ser almacenados y conservados, posibilitando de esta manera su ahorro. La Villa Imperial de Potosí es una ciudad de Bolivia que se extiende a las faldas del Sumajorco. Sumajorco significa cerro rico. Durante la colonización fue la mina de plata más rica del mundo, dando origen a la primera casa de la moneda. Es por eso la gran importancia que encierra este museo. A partir de la conquista, esta montaña o Sumajorco, que hasta ese momento había sido sagrada, mereció para los indígenas una nueva denominación, la Boca del Infierno. Se la denominaba así porque los indígenas morían cada día en el interior de la montaña y los colonizadores ni siquiera retiraban los cadáveres del interior de las minas, limitándose a introducir más indígenas esclavos para que continúen el camino de los anteriores. Los colonizadores comenzaron a observar que la mano de obra se les terminaba y la solución fue pedir al rey que autorizara la importación de 1.500 a 2.000 esclavos africanos por año. Para apoyar el trabajo indígena en las minas del Cerro Rico, llegaron unos 30.000 esclavos que también fueron usados como animales de carga, porque los colonizadores descubrieron que era más económico tener un esclavo que un animal. Como ya mencioné, esa gran montaña de plata influyó para la construcción de la Casa Nacional de la Moneda, que fue fundada en 1572 por el virrey Francisco de Toledo. La fundación de la Casa de la Moneda en Potosí fue en la Plaza del Regocijo, hoy denominada Plaza 10 de Noviembre. El famoso dicho, "Vale un Potosí", significó un símbolo de riqueza y poder. La acuñación de monedas se inició de inmediato en base a una tecnología rudimentaria que se mantuvo por 212 años, desde el año 1572 hasta el año 1767. Cuando empezó a funcionar la Casa de la Moneda, los españoles acuñaban monedas para la corona de España.
Posteriormente, cuando se luchaba por la independencia de esta parte del continente, entre los años 1813 y 1815, se fabricaron las monedas para las Provincias Unidas del Río de la Plata. Tan delicada labor requería que la Casa de Amonedación disponga de sitios para batir los cospeles de plata y convertirlos en monedas. Eran hornazas donde se encontraban los acuñadores, esclavos e indígenas que hacían los trabajos más pesados. En la colonia se hicieron millones de monedas de plata entre los años 1572 y 1767. Esta casa también abasteció de monedas a las provincias del Río de la Plata. Como podemos observar, es increíble ver estos engranajes de madera que con la fuerza de los indígenas y esclavos hacían funcionar la fabricación de las monedas. En los tres siglos que duró el saqueo, según Eduardo Galeano, con el trabajo de indígenas y negros, se extrajo del Cerro Rico unas 60 mil millones de toneladas de mineral plata. Actualmente, en la Casa de la Moneda se conservan archivos coloniales y pintura virreinal, especialmente de los siglos de esplendor artístico, escultórico y arquitectónico. Aquí podemos observar objetos de plata tallada de la época. Dentro del campo de los saberes, podemos indicar que la numismática deriva del latín numismatis, que significa moneda. Es decir, la numismática es una ciencia que trata del estudio de las monedas. ¿Cómo fue la evolución de la utilización de la moneda antes de la colonización? Pues se consideraba como dinero mercancía y los productos para el consumo eran considerados su moneda, como ya vimos. Después de la colonización, tomaron la forma de monedas metálicas con forma de disco, en donde se pusieron imágenes de reyes, castillos y leones que mostraban el poder de la corona. En ese entonces, habían tres formas de monedas, que eran las macuquinas, las columnarias y el busto, y fueron consideradas como una medida de cambio de curso legal. Dentro del sentir y decidir, se les puede indicar a los estudiantes, vayan a un mercado y que observen el intercambio del dinero entre los ofertantes, vendedores y los demandantes, compradores. Dentro del área del saber hacer, es bueno también incentivar a los estudiantes sobre los beneficios del ahorro del dinero. Gracias por su atención y pronto estaremos visitando otro museo.